soy muy evidente y los quiero con el alma. Hoy es miércoles 28 de junio, ya se nos pasó el mes. Este primero de julio se tiene que poner una veladora de color amarilla. Ya más adelante les voy a dar esa recomendación. Y sobre todo, ¿qué cartas van a estar dominando el mes de julio? Recordemos que el mes de julio es el mes de Dios Padre por el número 7. Es cuando pasan todos, pasamos el mes de junio, que es el mes del diablo, por el número 6. El número 6 es el casi perfecto. Y el número perfecto es el 7. Por eso Dios Padre, no Jesús. Jesús es el número 3. Y Dios Padre el número 7. Toda la gente que nació un día 7 va a tener doble suerte rápida. En todos los sentidos. En dinero, en amor, en estabilidad. Todos los que nacieron un día 7, ahora en el mes de junio. Pero también, ¿qué cartas del tarot van a estar dominando completamente este mes? La carta del emperador. Totalmente, la carta del emperador son los líderes sociales, políticos. ¿Qué viene? ¿Quién nos va a estar gobernando? ¿Qué situaciones van a pasar en Ucrania, en Rusia, en China? Que se han estado moviendo mucho, pero viene algo muy extraño, amigos. Visualizo algo muy importante en el Popocatépetl. Si ustedes creían que ya se había aplacado el popo, o ya se sentía un poco, ya está un poco más tranquilo, pero visualizó algo muy importante en el popo, como luces que salen de algún lado del Popocatépetl, del volcán, que va a empezar a hacer erupción. Está la línea de los volcanes en todo el mundo, en Indonesia, en Asia, en Japón, en muchas partes, en Italia, los volcanes ya empezaron a hacer erupción otra vez, porque es el mes clave, es el mes de los volcanes, es el mes completamente de empezar a sacar todas las energías negativas, pero se visualiza unas luces muy extrañas en el popo. Ay, amigos, también me están preguntando qué pasa con Luis Miguel. Dicen que tiene cáncer en el estómago, que por eso todo el mundo lo está viendo tan delgado, pero ahorita les vamos a sacar las cartas. ¿Será verdad que nos empiezan a gobernar los Illuminati? Los Illuminati son uno, los iluminados son Dios, el Buda, Mahoma. Los Illuminati son las personas que mueven el mundo, que realmente son 13 personas, que son los poderosos, los que saben las tendencias que se van a regir en los próximos años en cuestiones si vamos a ser capitalistas, socialistas, comunistas. Son los que ponen los regímenes en todos los países y ponen a los gobernantes también. Y que los Illuminati ahorita están haciendo una estrategia de juego para empezar a cambiar completamente los líderes mundiales, porque no están sirviendo. Últimamente, entre guerras, pleitos, las personas no están evolucionando. Y los Illuminatis, que tienen la carta del As de Oro, nos está diciendo que viene un cambio importante para el año 2024. Que personas más importantes en cuestiones de cerebro, de mentalidad, de elevación espiritual, nos van a empezar a gobernar. Ay, bendito Dios, cómo nos hace falta eso. Que personas con más, con más empatía para la sociedad, con más empatía con el pueblo, vienen cambios importantes para el 2024, y que los Illuminatis desde este momento ya empezaran a hacer su juego. Quieren poner gente más joven, gente un poco más humanista. Más que todo, humanizar la política. Cuando tú humanizas, ¿qué es humanizar? Entender lo que le pasa a las personas en todos lados y en todas partes y comprenderlos. Y cuando tú empiezas a humanizar la política, empiezas a entender que venían cambios muy importantes. Ay, amigos, me acaba de venir una visión. ¿Qué está pasando con Luis Miguel? Todo el mundo lo ha visto. Antes se quejaban porque lo veían muy gordito, muy viejo y muy todo. Ahora se ve muy delgado, se hizo algunas cirugías. Ahí te das cuenta que el amor lo reinventó completamente Luis Miguel a los 53 años con esta paloma que se acaban de comprometer. Pero aquí el problema es que Luis Miguel, si realmente tiene una enfermedad terminal, no. Él es infiel por naturaleza, es Aries, es temperamental, fuerte, anda saliendo con la sobrina de Paloma. O sea, no me van a creer, pero Luis Miguel ya le está echando los ojos a la sobrina de Paloma, o si no, a la hija de Paloma, que tiene 21 años o 22. Ay, no, qué cosa, Luis Miguel, aplácate. Dios, se nos acabó el programa, pero es cierto, la Shakira va a andar saliendo con el Messi. Qué escándalo, qué escándalo, qué cosas tan buenas, cómo no me veo allá en los Miami. Bueno, bueno. Hola, buenos días, Moni, felicidades por tu programa. Ay, gracias, a mí, Dios te bendiga. Gracias, este programa es para ustedes, y Moni Evidente está completamente para ustedes. ¿Quién me habla? Me llamo Virginia Vega. Virginia, pásame tu fecha de nacimiento, Vicky, y ¿qué me quieres preguntar? Mira, soy del 27 de octubre del 67. Ajá, puro 7. Quiero preguntar es esto. Ajá. Mira, ¿qué? Mi esposo tiene una tía. Así es. Y ella siempre que se va a bañar la espantan. A ver, otra vez, no te entendí. A ver, tu esposo tiene una tía. ¿Cuántos años tiene la tía? 76. Sí, sí. ¿Y la tía vive ahí contigo? No, vive en casa del abuelito de mi esposo. ¿Todavía tiene abuelito?
No, ya falleció. Ya falleció. Ah, entonces vive en casa de los abuelos, la tía. Ajá, la tía, o sea, le heredó la casa. Casa, la abuelita. Ajá. Y o sea, todo está relacionado, que es lo que quisiéramos saber, ¿por qué mi esposo siempre sueña con esa casa? Ajá. Sobre todo con el baño. Ay, mira eso. ¿Y pero qué lo sueña? ¿Qué le sueña? Ahí espanta. Y lo más seguro es que hay dinero debajo del baño. ¿Y antes qué era allí? ¿Era un panteón o era un terreno baldío? No sé, pues no, esa sabe. Casa ya es muy vieja. Tiene como 80 años la casa, ¿verdad? O más, pues creo. ¿Y nunca han pensado escarbar? Pues ya el baño ya debe ser de ese drenaje de barro, ¿te acuerdas? Que ahora es PVC. Ajá. Y por eso se sí, tapa mucho. El baño es de lámina y tiene ahí baño de pozo. Lo que antes le llamaban letrina. Letrina, baños de pozo, que antes te tenías que salir al baño que nadie quería ir. Es que los baños, amigos, antes, cuando hace 100 años, 80, los baños estaban afuera, en el patio, y eran baños de pozo. Y te tenías que salir de la casa corriendo en la madrugada y regresar para ir al baño. Por eso la gente no quería ir. Ahí lo más seguro es que salen en las cartas, en las de oros, que hay dinero enterrado. Y no han pensado escarbar, no le has dicho a tu marido, deberíamos de escarbar y ponerle otro baño. No te dejan entrar. Nosotros lo que pensábamos era que, o sea, consultarte. Ajá. Y ver qué se podía hacer, porque su tía, de hecho, pues ya no quiere, ahora sí que salir a bañarse, porque se bañaba antes en las tardes, y dice, no, ya no. Porque seguido me espantan. Pero ve un hombre parado allí. Mi esposo sueña mucho. Sueña ahí el baño. Sí, es que hay algo enterrado. Eso es definitivo. Hay dinero enterrado debajo de ese baño, o hay ha de haber oro o plata, que por eso se está moviendo mucho las energías, o por eso tu tía y tu esposo sueñan en el baño y tu tía la espantan, porque tienen que escarbar. Necesitan mover el baño a otra parte, la letrina o el baño de pozo a otro lugar, y escarbar y encontrar lo que está allí. Que eso sería para tu tía, son como monedas de plata y de oro, que esas las dejaron hace muchos años, amigos. Que ahí yo creo que el abuelito de tu esposo sabía que había dinero, o alguien lo dejó enterrado allí. Amiguis, no, pues si encuentras mucho dinero, me invitas a comer. Claro, mami. Me voy para allá. Excelente, ¿no? Me voy a comer y me voy con tu tía a comer, y le voy a decir a tu tía, señora, bendiciones con ese dinero, ahora sí, a conseguirse un marido de 25 años. Bueno, y abusando de ti, ¿puedes ver si algún día sí tengas dinero o no? Sí, vas a tener dinero, a mí Dios te va a bendecir, vas a ver. Necesitas mover la cama del lugar, cuidarte de la cintura y la pierna, pero no es nada grave. Me saludas a tu marido, saludos a todos allá en el pueblo. Muchas gracias. Te quiero. Igualmente. Bueno, ¿quién me habla? Bueno, hola, mi nombre es Marlene. Hola, Marlene. Antes que nada, casi mucho. Ah, yo también. Mi mamá Ay, gracias. A ver si me invitan a comer, Marlene, y yo voy. Claro. Sí, vamos a hacer como una dinámica nueva de que Mono Evidente visita a los fans en su casa. Y nos vamos a comer y les echo las cartas y les llevo unos amuletos. ¿Verdad, Marlene? Perfecto. Cuéntame, Marlene, ¿qué fecha de nacimiento y tu pregunta? Es 27 de diciembre del 94. Ay, eres una niña, Marlene, eres una niña chiquilla. Oye, y soñadora, porque es Sagitario, ¿te gusta viajar, Marlene? ¿No has estado viajando? Me encanta viajar. Pues sí, me es que es, el Sagitario es viajero, soñador, carismáticos, enamorados, apasionados totalmente. ¿Cuál es tu pregunta? Mira, María, ahorita estoy pasando con una situación muy complicada en mi trabajo. Ajá. Soy abogada, y yo soy así como que a punto de renunciar, pero bueno. Mírate. Lo vengo arrastrando desde el 20, que fue un año muy feo para todos. Ajá. A mí, en especial, desde el 20, yo, mi mamá y mis papás son separados. Vivíamos con mi mamá y yo vivíamos con mi abuelita y mi hermano. Ajá. Y nos empezaron a separar un suceso de color monteras. ¿Y se cambiaron de casa? No, seguíamos viviendo en la misma casa. Ajá. En su casa propia de mi abuelita y mi abuelita. En ese entonces se enfermó y duró 4 meses para poder morir. Ajá. Y se empezaron a pasar muchas cosas muy feas. Durante esos 4 meses, mi abuelita tenía 2 hijos. Ajá. La tuvimos a cuidar todos y nos empezaron a pasar cosas muy feas. Ajá. Pero tu mamá, se divorciaron tus padres, pero siguieron viviendo en casa de tu abuelita. Pero hay 3 personas más que reclaman la casa, o sea, 3 tíos. Ajá. Sí, ¿verdad? Son 3 tíos los que siempre pelearon con mi mamá. En esa casa vive uno de ellos. Ajá. Y vive un sobrino de mi mamá, que es el conocido de otro tío. ¿Pero hay alguien enfermito que tenga algún problema?
No. No, en el 2020 era mi abuelita. Tu abuelita nada más. Lo que nos empezó a pasar es que, por ejemplo, mi abuelita no podía morir, tuvo 4 meses para fallecer. Ajá, mira. Y en especial, me empezó a suceder. La verdad es que yo no traía ni saber lo de las brujerías. Sí. Entonces, a mí, mi cuarto era todo lleno de espejos. Ajá. Y yo me pasaba que yo tenía un hombre que me decía que me quería matar. Mira, lo que te salen las cartas. Salen 3 personas más que son tus tíos, que están hablando entre ellos para poner una demanda contra tu mamá. En sí, lo que quieren hacer es vender la casa y repartirse el poco o el mucho dinero que den por la casa. Pero el coraje es contra tu mamá y contra ustedes. No quieren que vivan allí. O sea, ellos en sí no quieren. Los demás tíos sí, pero ellos 3 no quieren que estén allí en esa casa. Por eso van a estar hablando en cuestiones legales. Y hay muchas energías negativas por parte de una mujer morena que les está tirando brujerías, orines, sal negra allá afuera. Por eso están viendo mucha oscuridad, están viendo muchas enfermedades en la casa, muchos pleitos. ¿Tu mamá no ha pensado vender, no ha pensado cambiarse? Sí, de hecho yo me apenas en el 2020 mi abuelita fallece. Ajá. Fallece el 11 de mayo. Cuando ella fallece, yo me acuerdo que en el espejo yo vi a esa persona que yo soñaba. El 30 de abril del 20 yo me enteré que estoy embarazada. Sí. Y yo, por cuestiones de COVID, yo me salgo de mi casa. Sí. Y me voy con mi esposo, mi actual esposo. Pero yo me acuerdo que cuando yo llegué a la casa de mis papás, es propia, que ahí mismo también viven mis papás, pero me dieron un pedacito. Ajá, y para poder construir. Tenía otra vez, ajá, tenía otra vez esa persona. Sí. Yo en mi primer año. Es que no es tanto es una persona, es un espíritu negativo que lo estaba que lo ordenó que fuera alguien de tus tíos para que se salieran de allí. Mi recomendación es esa, Marlene, que vendan la casa, que tu mamá busque en otro lado, que tú la saques de allí para que no se enferme tanto, y si quieren vender, que vendan todos y cada quien se ponga quede con una parte para que puedan cortar esas energías negativas, si no siempre los va a estar arrastrando constantemente. ¿Sí me entiendes? Pero a partir del otro año también no tenía trabajo, conseguí mi trabajo y que crees que en mis plantas de mis pies, más bien en el empeño de mis pies me empezaron a salir como un hongo. Yo pensaba que era un hongo. Ajá. Llevo un año muy, y me han quitado, he ido al doctor, no se me quita. Es lo que te digo, es la casa, es lo que te comento, Marlene. Necesitas hacer algo como rezar el Salmo 140, el 91, ponerse agua bendita y cortar esas energías que son muy fuertes. Las brujerías de sangre son muy fuertes, de tíos, de hermanos, de familia. Por eso necesitas cortar eso. Muchas gracias por hablar, amigas. Te mando todas las bendiciones y rezo por ti. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye. Lamentablemente, amigos, eso es lo que pasa. Cuando tú vives en casa de tus abuelos o que si no te la deja tu papá o tu mamá con todas las leyes, es muy complicado porque los demás hermanos todos quieren dinero. Así que es mejor todos repartirse y cada quien a vivir su vida. Siempre me dijo mi abuelita, ¿quieres conocer a tus hermanos? Peleen la herencia. Ay, alabados al Señor. Bueno, bueno. Hola. ¿Quién me habla? Hola, Moni, soy Selene. Selene, qué bonito nombre, Selene. ¿No has pensado en adoptar un gatito? ¿Mándeme? ¿No has pensado en adoptar un gato? Sí, de hecho tengo un... Ay, siempre, todas las Selenes tienen gatos. Sí, sí, todas. No, a mí de hecho me gustan mucho los gatitos. Sí, 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 se siente la vibra. Selene, dame tu fecha de nacimiento y qué me quieres preguntar. 13 de diciembre de 1995. Ajá. Y bueno, me gustaría saber como más que nada sobre el amor, qué pasa ahí. He tenido como que complicaciones en ese aspecto. Pues, altas y bajas. Y es que a lo mejor uno se equivoca en el amor. Se vale equivocarse, Selene, en el amor. Sí. Se vale equivocarse y se vale volver a aprender, pero no caerse en la misma piedra, ¿verdad? No estarse topando con el mismo tipo de personas. A veces no sé por qué los hombres o las mujeres no se quieren separar de la pareja por condiciones económicas, por condiciones de los hijos, si sienten que ya no hay amor allí. Yo soy de las personas que el amor empieza y acaba y lo cambias de lugar. Y eso es lo que te ha pasado a ti, Selene. Te has estado equivocando en las personas. ¿Anduviste con un divorciado o un casado? Sí. ¿Y te has estado acordando de él? Bastante. Y él de ti, amiguis, de ti, le dejaste huella en la vida, dejaste huella. Mira, te sale la carta 13. O sea, tú eres del 13 de diciembre, ¿verdad? Sí. Y te sale la carta 13. Eso es muy bueno cuando tú naces el día 13 y te sale la carta 13, que es el cambio radical en tu vida. Vienen cosas muy buenas y positivas que van a empezar a crecer a partir del día 13 de septiembre. El 13 de septiembre marca una época muy buena en cuestiones de pareja, en cuestiones de estabilidad económica, y te sale una cirugía. ¿Te querías operar? Una cirugía estética. Bueno, en eso andaba pensando, sí, en la parte de facial. Ajá. En eso andaba viendo para ver
pero todavía lo sigo pensando porque sí me da un poco de miedo. No, no, acuérdate que Dios le manda la inteligencia a los doctores para que puedan operarte y hacerte cosas bonitas. Te veo una cirugía en el mes de diciembre que va a ser estética, que te va a gustar mucho. Pero aparte viene la carta del sol, que te viene alguien del signo de Aries, Leo, Virgo, que se va a acercar mucho en cuestiones amorosas hacia ti, que apenas lo vas a conocer en el mes de septiembre. Que eso te va a estar ayudando mucho en cuestiones de estabilidad amorosa y con él te quedas, con él te casas. Ay, qué bueno, Moni. Ah, sí, ya, sí, era hora. Ya era hora. Ya es hora, mis, porque ya nos están diciendo las quedadas y unas amigas y de hoy no. Antes sí, no, una se casaba a los 19, 20 años, amigas. Yo me casé a los 19, 18. Que está padre, ¿verdad? Pero pues si yo no me hubiera casado a esa edad, a los 18 años, que después me casé con otros dos, que entonces, ya estuviera ahorita sentada con Jennifer López, diciéndola, Jennifer, comadre, ¿qué vamos a hacer el fin ahí en Miami? Pues amárrame al Ben Affleck, Moni, olvídate de eso, sígueme lo amarrando. Amiguis, me saludas a toda la familia, te veo con novio nuevo y con más estabilidad, te siento con buena vibra, Celi, y más porque tienes gatitos ahí en tu casa. Sí, son mi adoración ellos. Y me saludas a tu mami. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Así es, amigos. Si no, Moni, evidente, no se hubiera... Es que los hombres a veces te quitan tiempo o te estorban. No todos, pero ahí si no te va a dejar este aprendizaje, es mejor moverse. Si no estuviera la Moni en Los Ángeles con la Salma Hayek o la Jennifer López o la Shakira, a ver qué te sale para ver en las cartas. Hay otra llamada tan rápido. A ver, bueno. No, todavía no entra la llamada. Ay, vamos a corte, amigos. Ay, perdón, es que ahorita que estábamos en vivo, ay, perdón, amaneció. Ay, la Moni como que amaneció cruda. No, ¿cómo que cruda? Ustedes son las 7 de la mañana, no he almorzado. Mándenme unos taquitos, unos tamalitos. Ay, por cierto, yo hago tamales ahí en Insurgentes en Sullivan, cuando me quieran ver, los fines de semana. Vamos a un corte, ahorita regresamos completamente en vivo. Aquí están los teléfonos, yo les contesto, tengan paciencia. Yo sé que están las líneas saturadas, pero eso significa que Moni Vidente está para todo México, América Latina, mejor dicho, para el mundo entero. ¿Los quiere? Bueno, evidente. Ay, ay, ya me están diciendo, córtale. Bueno, hola. Hola, Moni. Hola, amiguis, qué bonita voz. Ay, gracias. De nada. Muy contenta de que haya entrado la llamada. Yo también, más. ¿De dónde nos hablas? Del Estado de México. Ay, arriba el Estado de México. Qué bueno que fuiste a votar, eso me gusta. ¿Qué te voy a decir? Sí. ¿Qué te voy a decir? Pásame tu nombre y fecha de nacimiento. Me llamo Noemí. Ajá. Y mi fecha de nacimiento es el 6 de diciembre del 95. Ay, eres tan chiquilla, Noemí. Estás chiquilla todavía. ¿Y te querías cambiar de casa? ¿Cuál es tu pregunta, Noemí? Pues mira, quiero saber cómo me va a seguir yendo en el amor porque estoy... Pero si mal por ahí. Mira, te sale la carta de las de bastos. ¿Qué ves? ¿Tuviste propuesta de matrimonio o ya pensabas en casarte? Noemí, hace como 3 años. Ya pensaba en casarme. ¿Pero él se casó con otra? ¿Él fue el que te dejó? No, de hecho no, pero no, nunca se concretó nada. No se dio nada. ¿Y ahorita estás viviendo con tu mamá? ¿Con quién estás viviendo, Noemí? Con mi pareja. ¿Con tu pareja? ¿Y se querían cambiar de casa o ya querías vivir en otro lado? Sí, quería vivir en otro lado, pero tuvimos ahí unos problemillas. ¿Y se aguantaron? Nos separamos. Ajá. Y apenas estamos como otra vez, pero... Pues se van a separar otra vez. Él es muy complicado, Noemí. Él es muy complicado. O sea, yo sé que hay personas para construir y otras para destruir. Y hay personas que te hacen tener muchos problemas, batallar demasiado. Y últimamente sí creo que sientan amor, pero es más la influencia que tiene él por parte de la familia que no los deja ser felices. Te peleaste con tu suegra, ¿no hablas con tus cuñadas? Sí, de hecho no les hablo. Mejor, te quitas un peso de encima. Oye, ¿y estabas arreglando la casa donde vives o la querías pintar? Sí, yo sí la estaba arreglando. Qué bueno. ¿Y este muchacho ya no vive contigo? O sea, ¿va y se sale o regresa, no? ¿Cómo estuvo? De hecho, sí. Ahorita sí está viviendo conmigo y con mis hijos, porque tengo 3 bebés con él. ¿Pero se salió y lo regresó o cómo estuvo? No, pues, de hecho, cuando nos separamos, pues, ya sabes, el peleo de la casa. Ajá. Y al final de cuentas, no se fue. Sí. Y pues, vivió aquí aún cuando estuvimos separados, pero pues también fue un martirio eso. ¿Y últimamente le tienes más coraje, Noemí, o le tienes sentimiento? Pues sí, algo de sentimiento. O sea, ¿sabes? Yo me separé con él por una cuestión de infidelidad que primero fue mía. Ajá. Entonces, y no fue como tal... Infiel, simplemente, así. Ajá. Sí, yo te entiendo. Como que buscaba atenciones en otro lado. Tú no te apures. Yo soy de las tuyas. Yo te entiendo totalmente y te apuro. Ay, y luego...
Entonces, pues, yo tenía como ese sentimiento de culpa, de muchas cosas, de los niños, de que también la pasaron mal. ¿Tú tienes que 10 años con él? ¿Cuánto llevas? 12 años con 12, él. 12, un montón. Sí. ¿Y pero la persona trabajaba contigo, con el que platicabas? No. ¿No? No, no trabajaba conmigo. Fue una expareja mía. Sí, un exnovio. Ajá. Y que te dice, yo te recomiendo que se den un tiempo, porque se traen coraje tú y tu pareja. O trae el coraje contigo y tú también como recelo. Como quiera van a acabar separados. Aquí la recomendación es de que tú te cambies de casa junto con los niños o que alguien más te apoye de tu casa, tu mamá, tu papá, para que puedas reacomodar tu vida, ¿sí me entiendes? Reacomodar los sentimientos, reacomodar mi vida, pero sin él, sin mi pareja actual, para saber si realmente si lo quiero o no. Nadie sabe uno, nadie valora nada hasta que lo ve en Miami. Por eso mucha gente cuando ve a Shakira en Miami ya la valora. Pero ahí te das cuenta que tú necesitas un cambio, necesitas moverte de tu casa y separarte de él y llevarte a tus niños con tu mamá para que te sientas un poco más segura. Aunque ya te veo que vas a andar saliendo con alguien más que es un político, amigues, o es alguien que es un abogado. Ya te veo en las grandes ligas, ya te veo. Tu esposo no es malo, tu pareja, tu esposo no es malo, pero simplemente siento que ya el amor se movió de lugar y va a ser muy difícil que lo vuelvas a regresar. Sí, así es. Pues cuídate mucho, me saludas a esos niños preciosos, cámbiate de casa, vete con tu mami un tiempo y reacomoda completamente los sentimientos que te viene alguien de mucho dinero. Y ojalá. Sí, gracias, Moni. Te quiero. Amigos, gracias. Ya saben que el próximo programa voy a estar completamente en vivo, como cada miércoles, como cada semana. Moni Vidente, pregúntale a Moni.